Terima kasih telah menonton! a continuar, compañeros. Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte del curso de Comunidades Resilientes. Ahora, del otro lado del mostrador, mi nombre es Verónica Rojas, soy la subdirectora de Capacitación y me da mucho gusto estar con ustedes para poderles compartir acerca de esta estrategia que también busca poder apoyar al trabajo comunitario. Eh, vamos a comentar un poco de los videos ¿no? que ustedes ven muy seguido acerca de, eh, de CERT, ¿no? Bueno, quiero decirles que esta es una estrategia que ya tiene poco tiempo que llegó aquí a México, pero la verdad es que la estamos desarrollando con, con mucho entusiasmo y espero esta información que les vamos a brindar les dé más enriquecimiento acerca de lo que pueden hacer con este trabajo y sobre todo también que les ayude a encontrar las diferencias entre una actividad y, y otra, bueno, so, más que actividades entre una definición y otra respecto al trabajo en las comunidades. Bueno, entonces, eh, esta plática ¿no? De, que tenemos ahora sobre los equipos CERT, eh, quisiera yo iniciar con algo que es como la frase, el lema. De estos equipos, ¿no? De los equipos comunitarios de respuesta a emergencias. Hacer el mayor bien al mayor número de personas. Este lema que tiene este grupo es porque si consideramos el poder hacer esto bien, seguramente vamos a poder apoyar a otras personas. ¿Cómo es.? Eh, que se desglosa, que podemos desagregar este lema para comprenderlo mejor, ¿no? Bueno, el, el, la persona que trabaja en el equipo CERT, lo primero que debe de hacer es de tener la capacidad de poder ayudarse a sí mismo y poder ayudar a su familia. Eso es lo primero que debemos de entender, ¿no? Que esto debe ser bien acotado, ¿no? Entonces, primero a su persona y a su familia. Segundo, ¿cuál es el segundo nivel de apoyo que puede brindar esta persona? Pues bueno, el miembro se puede apoyar a sus vecinos o a sus compañeros de trabajo o de escuela. Y el tercer escalón sería que pueda ayudar a la comunidad, es decir, ya a una sociedad, a un grupo de personas más amplio. Entonces, cuando hacemos el mayor bien al mayor número de personas, nos referimos a esto, al poder ir apoyando según nuestra capacidad, pero siempre comenzando a partir del autocuidado y también el cuidado de nuestra familia y de ahí se va hacia grupos más grandes. Bueno, entonces, esto era con lo que, con lo que yo quiero iniciar. Quiero también comentarles acerca de cómo surge, dónde inicia este, este CERT. Como les digo, ustedes han visto ya el video seguramente los que han participado en otros, en otros cursos a distancia, pero... Les quiero comentar ahora un poco más, ¿no? Derivado del sismo de 1985 que ocurrió aquí en México, pues los bomberos de eh, California se dieron a, primero observaron, ¿no? Que esto es una labor muy importante que todos deberíamos realizar, observaron y se dieron cuenta de la importancia que debe de tener la sociedad para poder atender una situación de emergencia o una situación de desastre, sobre todo porque en algunas situaciones las propias autoridades están rebasadas. Entonces tener a unos vecinos que se encuentren preparados les ayuda para empezar, como les decía hace un momento, a ellos mismos, pero también ayuda a las autoridades a ir eh, a ir teniendo menos Eventos críticos, ¿no? Es decir, ya podrían atender a otras personas, ¿no? Porque hay un grupo de vecinos o hay un vecindario en donde la gente puede atender su, eh, su propia emergencia o su propio desastre. Eh, e incluso también, eh, como ustedes recordarán, algunos de ustedes, eh, los que tenemos más años, en 1985, pues también la sociedad no se va a apoyar a las autoridades porque no era suficiente el apoyo que existía en las calles y había gente que con las manos, ¿no? tenía que estar sacando piedras, buscando a sus familiares en una situación pues bastante difícil. Entonces, sin preparación, sin los instrumentos necesarios, solamente con lo que tenían puesto básicamente. Entonces, esto generó la idea de poder crear un programa en donde se preparara a la sociedad para poder trabajar en este tipo de situaciones. Después, este programa empieza a ser exitoso y lo continúa la Agencia Federal de Manejo de Emergencias en Estados Unidos. ¿no? Y después se vuelve un programa del Departamento de Seguridad Nacional. Por lo cual, pues como ven, está tomando bastante importancia en, en Estados Unidos y, y también, vaya, a, en otras partes de América también se ha desarrollado este programa. En Chile, por ejemplo, este programa también ya se encuentra implementado, así como en Puerto Rico y me parece que en algunos otros países. Aquí en México, este programa llega en el 2018 que es cuando eh, traemos esto como una metodología para poder compartir con la población. Entonces, ahí empieza nuestro trabajo y, a, y es parte de lo, que les, de lo que les quiero comentar, la historia de esto, pero también las acciones que hemos realizado para poder avanzarlo, pero en qué consiste y, y algunas de las anécdotas que hemos vivido en este tiempo, por lo cual pues yo espero que estos minutos ¿no? les sean de utilidad para que vean ¿no? si este programa puede ser útil para su lugar en donde viven. Bueno, entonces vamos avanzando. Como les decía, eh, esto cuando llega en el 2018 fue a partir de un memorándum de cooperación que se firmó, que se firmó entre la Agencia Federal de Manejo de Emergencias y CENAPRED. ¿no? Y a través de la Escuela Nacional de Protección Civil es como este programa se va a llevar a cabo, ¿no? se va a implementar. Entonces aquí en México, con apoyo del Comando Norte, recibimos a los instructores de FEMA, ¿no? también con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder lograr este memorándum de cooperación. Y estos instructores que vinieron nos dieron la capacitación para entrenarnos y poder también ser replicadores de esta metodología. Para ese momento participó... Personal de Chile que ya, que ya tenía este, los conocimientos y también tuvimos el apoyo de CONACIT. Entonces empezó, digamos, como de una manera muy sólida porque teníamos instituciones a nivel eh, federal de ambos países, de tres países. Entonces fue un trabajo conjunto muy enriquecedor. Eh, pudieron participar compañeros de otros estados también y ya verán no algunas de las de las fotos que están puestas en esta presentación en donde pues trato de explicarles no que, que es un programa que está creciendo y que pues es para ustedes y que es lo que queremos seguir haciendo no seguir multiplicando estos esfuerzos a través de otras, eh, de otras instancias no las estatales las municipales la sociedad civil pero eh, vamos avanzando y les, les cuento mejor. Vamos a ver, ¿qué es el concepto ser, ¿Qué son los grupos ser. Bueno, algo que tienen que saber de los SER es que son habitantes, ¿no? Somos vecinos de un barrio, de, un, de una comunidad, de un pueblo, de una calle. Eh, es más, puede ser de un edificio, de una escuela, porque este programa también se puede usar para este tipo de inmuebles, ¿no? Que, eh, con la capacitación adecuada podemos responder a emergencias o desastres locales. y quiero aquí hacer un acento y que eh, dejar bien claro que solamente el miembro cert va a atender emergencias que sean dentro de su área de vivienda o dentro de su área de trabajo o dentro de su área escolar. Uh -huh. Los miembros SER no participan en desastres que sean más allá de otra ciudad o de otro estado, ¿no? Entonces, ahorita les explico un poquito mejor por qué es de esta manera, pero son las personas que están capacitadas para actuar en esta emergencia, porque vamos desde el mismo principio: la persona se puede ayudar a sí misma y a su familia, a sí misma y a sus compañeros de trabajo, y después a la comunidad o a la sociedad, ¿no? Pero va, va creciendo en ese sentido el apoyo hacia las demás personas. Entonces, solamente atienden en la parte de emergencias. Ahorita la licenciada Carla les comentaba acerca de las comunidades resilientes y el trabajo que hacen de manera preventiva. Pues bueno, aquí los compañeros y los miembros CERT solamente trabajan en la parte de la emergencia. ¿No? De, o, del, o del auxilio. Entonces, esto es el concepto de los CERT. Eh, atienden solamente en ese sentido, ¿no? Y con una preparación especial. Y eso es porque solamente van a atender en un periodo de tiempo muy corto. Ajá. ¿En lo que llegan quién? En lo que llegan los equipos especializados. ¿Quiénes son? Pues estos, ¿no? En lo que llegan los bomberos, o la policía, o la ambulancia, o protección civil, en lo que llega una autoridad, quien va a tomar la rienda de la emergencia o del desastre, hasta ahí llega el apoyo del equipo CERT, salvo que la autoridad lo solicite, se puede apoyar de ellos, ¿no? En tareas que le asignen. Pero, si no, los compañeros CERT solamente apoyan hasta aquí, ¿sí? porque el trabajo que ellos van a realizar es muy limitado, es muy breve, pero es muy importante. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, en lo que llegan los bomberos, la policía y demás equipo especializado, pues los miembros CERT son la ayuda. Entonces, este es otro de los lemas importantes que tiene el CERT, el segundo y e igual de importante que el primero, el miembro CERT es la ayuda en lo que llega la ayuda no no debe ser de otra manera no hasta que llegue el equipo especializado es que eh, ellos van a trabajar hasta ese momento ¿no? entonces como ustedes pueden ver a diferencia de lo que nos comentaba el ingeniero Héctor no de lo que nos comentaba la licenciada Carla y el set o sea son actividades específicas de grupos específicos no con formaciones para o con actividades para ciertas etapas dentro de la gestión de riesgos por lo cual no la importancia de este curso es que ustedes puedan darse cuenta en dónde les conviene más o qué les gustaría más usar para el tipo de población en donde están viviendo o donde laboran. no entonces esta es la, la invitación con este, con este curso. ¿no? Eh, muy bien. entonces dentro de las etapas de la gestión el ser se ubica aquí, como les decía hace un momento. Uh -huh. No, todo el tiempo están haciendo preparación para atender ¿no? alguna actividad de emergencia. Ahorita les explico qué tipo de preparación es la que llevan para atender esta, esta etapa, no, para poder entrar solamente en este momento de la gestión de riesgos y por qué solamente en esta etapa. ¿no? Yo creo que nosotros eh, nos damos cuenta, no sabemos que cuando ocurre un evento de desastre hay mucha gente que quiere apoyar. Ustedes como Protección Civil lo viven seguramente muy seguido, no que llega el camión de bomberos y la gente quiere jalar la manguera y quiere cargar y quiere pasarles la escalera y así, no con cada uno de los de los cuerpos de emergencia. Entonces eh, este apoyo que la gente quiere dar hay que aprovecharlo porque es esta parte activa en donde la gente se quiere insertar pero hay que hacerlo de una manera coherente, preparada, ¿no? con viéndolo de manera muy fría para que no se pongan en riesgo. Entonces, esta preparación para esta etapa es muy específica. Si nosotros pudiéramos medir un desastre en términos de tiempo, hay algún, algunos impactos que sí se pueden medir, ¿no? Por ejemplo, podemos saber en un sismo cuándo empieza, cuándo termina, ¿no? Entonces, y el tiempo a partir de que dejamos de percibir el movimiento en adelante es cuando se empiezan a activar una cantidad de acciones en donde la gente empieza a hacer movilizaciones para ver si su familia está bien, para ver si todo está funcionando, para verificar si las instalaciones. Entonces, ese movimiento ¿no? son como los 60 minutos más importantes en donde la gente puede atender este evento antes de que lleguen los equipos especializados. Y ahí es donde pueden salvar más bienes ¿no? y donde pueden salvar sobre todo más vidas. Entonces, por eso esta etapa se vuelve muy importante cuando hay un desastre. Por eso aquí es donde se insertan los equipos CERT. Porque yo creo que todos quisiéramos eh, en nuestra casa, ¿no? Si tuviéramos un adolescente de 16 años o si tuviéramos a nuestra mamá de 70 eh, o a nuestra abuelita de 70, según sea el, el caso de los que nos están viendo el día de hoy, pues que pudiera saber qué es lo que tiene que hacer en caso de que eh, tuviera una fuga de gas. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, si tú no estás en casa y si se presenta esta fuga de gas, ¿qué es lo que tiene que hacer este adolescente? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta señora? Ah, bueno, pues, ok, llamar a los bomberos, está muy bien, ¿no? De acuerdo, eso es como algo que lo va a hacer, pero ¿y mientras llegan los bomberos, qué puede hacer? Entonces, esto es lo que eh, les enseñamos en CERT, ¿qué es lo que sí puedes hacer en ese tiempo en lo que llegan ellos? Uh -huh. Que puede ser muy acotado. En algunas ciudades este tiempo es de 20 minutos, de 30 minutos, en otras localidades puede ser de una hora, y pues bueno, habrá algunos ejidos, a, a, a algunos mmm, poblados más lejanos en donde esta ayuda especializada tarde más. Sin embargo todos debemos de poder hacer algo en ese tiempo en lo que llega este equipo especializado. Entonces, regresando al ejemplo, si yo tengo una fuga de gas de un cilindro y tengo un chico de 16 o una señora de 70, ¿no? Ambos deben de saber que lo que hay que hacer es no mover el tanque. No tener nada encendido, no apagar nada si es que ya estaba prendido con respecto a la luz, por ejemplo. Y enfriar el tanque como con agua. Hay que ponerle una jerga mojada, empapada sobre la fuga. Identificar dónde está para poner ese trapo mojado, ¿no? Y mantenerlo frío para que no se salga más gas, ¿no? En lo que eh, llegan los bomberos. Y también otra cosa importante es avisar a los vecinos. ¿Para qué? Pues para lo mismo, ¿no? Para poner a, la, a, los, a los vecinos a salvo y no haya un riesgo para otras personas. Entonces, todos deberíamos de saber hacer eso, porque parece que es cualquier cosa. Sin embargo, estas acciones que pueden ser sencillas o no las sabemos hacer o puede ser que el evento nos, nos envuelva y nos gane la emoción y eso nos pueda detener, ¿no? Nos detenga y entonces ya no actuamos. Todo eso se les enseña en CERT, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer en ese tiempo? Cuando llegan los bomberos, verifican, se llevan el tanque, etcétera, bueno, uno ya entrega, digamos, esa responsabilidad y puede pasar ese problema o esa situación compleja hacia los especialistas y bajas un poco la guardia y entonces descansas. Uh -huh. Pero lo que hiciste funcionó para esa persona, para los que viven ahí para tus vecinos y por supuesto para tu patrimonio, ¿no? Para esta casa, para este inmueble en donde tenías ese cilindro de gas. Entonces eso es lo que lo que intentamos aquí mostrarles a los compañeros que toman que toman este curso, ¿no? Porque es importante actuar en este momento. ¿no? Vamos avanzando. Ahora, ¿en qué se les capacita a los a los que toman este este curso? Este curso tiene una estructura Amplia, ¿no? Pero voy a, a, voy a hablarles ahora solamente de la parte sustantiva de los temas que se ven en esta formación básica. Preparación para los desastres. En la preparación para los desastres se les enseña a los compañeros saber distinguir, por ejemplo, entre qué es un riesgo, les hablamos de cuáles son los fenómenos que existen, se identifican cuáles son los fenómenos que eh, tienen a su alrededor y que pueden tener eh, un, un impacto sobre ellos. También se habla acerca del equipo de protección personal, porque eso es sumamente importante para poder entrar en una actividad de emergencia o de desastre. Cuando tú estás en casa, no necesitas un equipo de protección personal para apoyar a tu hijo, a tu mamá o a quien sea, pero cuando tú vas a apoyar a otras personas fuera de casa, entonces sí necesitas estar preparado con algunos aditamentos que les voy a mencionar de qué se trata para que puedas apoyar, si no, también te estás poniendo en riesgo, como ustedes también seguramente lo viven y lo digo con, con esta seguridad, porque más de un compañero en protección civil, paramédico, bombero, policía, me lo ha comentado, ¿no? La gente llega, pero no tiene eh, guantes, no tiene botas o no tiene casco, o no tiene, o sea, en fin, en lo que quiere apoyar, eh, se está también poniendo en riesgo, ¿no? Porque no trae alguna cosa con la que se esté protegiendo. Entonces, se les enseña en esta parte cuál es el equipo de protección personal. Y otra cosa muy importante: los miembros CERT no actúan solos, ¿no? Los miembros CERT actúan por lo menos en célula de dos a partir de dos en adelante se conforman estos equipos que pueden ser seis ocho en fin no el número de personas que se pueda integrar en estos en estos equipos no y desde aquí se les va mencionando por qué es la importancia de hablar de los fenómenos del equipo de protección personal porque es importante eh, este, distinguir no que es una emergencia que es un desastre eh, esto es solamente para como ir empezando. También en la parte de seguridad contra incendios, que es otro tema importante, les hablamos acerca de cuáles son el equipo de protección personal, por ejemplo, para poder atender un, un incendio, ¿no? Un, un fuego pequeño. ¿Qué recursos puedes usar para poder mitigar o apagar, extinguir un fuego pequeño? ¿Cuáles son los materiales peligrosos? ¿Qué debes de tener en cuenta para no generar ¿no? una reacción química que pueda generar un incendio o cuáles son los tipos de fuego que existen. Entonces, esta información que puede ser básica y que de hecho hasta ahí se queda, se les explica también en el curso. Otra unidad eh, que también es sustantiva de, es la de operaciones de atención médica. Aquí se les explica, por ejemplo, hacer una revisión de pies a cabeza, se les explica también cómo hacer vendajes, eh, cómo se puede atender una quemadura, una fractura, un esguince, ¿sí? Entonces, todo esto nosotros lo estamos eh, viendo durante las 40 horas de trabajo del curso básico. Otro, otra unidad es operaciones menores de búsqueda y rescate. Durante esta unidad eh, les explicamos, ¿no? cómo tendrían que mover un mueble pesado, no una losa, porque no es mover una losa no es una actividad de un miembro cert mover una losa requiere un equipo especializado pero sí por ejemplo mover un mueble grande no si eh, otra vez a mi ejemplo del principio no si un chico de 16 años tuviera que sacar a, a la abuelita de debajo de un mueble pesado porque se cayó el mueble encima de ella qué es lo que puede hacer qué es lo que tiene que hacer para poder mover ese mueble sin lastimar o lastimar más a la persona que quedó atrapada, ¿no? Entonces, aquí se explica esto también. En la organización de los CERT les explicamos acerca de la importancia de documentar el trabajo que realizan. No, no solo es importante que lo sepan hacer, sino también es importante que lo puedan demostrar para que cuando llegue este paramédico o este policía le puedan decir con, un, con una hoja llena, ¿no?, Qué es lo que encontró, cuáles son los hallazgos y le den información que sea útil para este, para este profesional. ¿no? No, no solamente que den información verbal de yo creo, yo vi, yo me imagino, sino que tengan datos que al, al policía, al bombero, le ayuden a poder realizar mejor su trabajo. ¿no? Entonces, además, también aquí se les explica un poco acerca del sistema de comando de incidentes el jefe de operaciones, el jefe de seguridad, el, el, la parte logística, ¿no? el financiero, o sea, qué es lo que hacen estas figuras y cómo se organizan también en estos grupos más pequeños. Uh -huh. Y por último, la psicología en desastres, que también es parte de lo que ellos pueden hacer en caso de una emergencia, cómo este tipo de atención cada vez se vuelve más importante en la sociedad porque estos eventos generan secuelas sobre la población que los vive y a veces esa ayuda que se les puede brindar de primer, de primer impacto puede apoyar mucho a que vayan ellos recuperándose más rápidamente. ¿no? Entonces, esto es parte de algunas de las unidades que se ven y aquí les pongo pues algo de los temas que se imparten en, en esta capacitación. Esta capacitación es de 40 horas y es presencial, ¿no? Esta definitivamente no puede ser de, de otra manera porque es muy, una capacitación muy práctica, ¿no? Entonces, durante este tiempo los participantes deben de estar no solo eh, viendo de qué se trata hacer esta revisión de cabeza a pie, sino lo tienen que estar ejercitando con sus propios compañeros para que lo puedan desarrollar más adelante, ¿no? Ahora sí, en una situación real no entonces esto es parte de lo que se ve en este en, en el curso ahora los los CERT, quiero decirles que si bien si esto, esta labor es muy importante también pueden ayudar en, en otras actividades por ejemplo suponiendo que tuviéramos un grupo ser maduro y muy establecido ellos también pueden ayudar a manejar el, el tráfico en algún evento como una feria, por decir algo, ¿no? que no es un evento de emergencia, no, no es una situación de alto riesgo, pero se pueden insertar en otras labores de la comunidad apoyando a las autoridades. ¿no? También pueden hacer eso, pero es siempre y cuando existe este vínculo entre el equipo y la autoridad local que eso es lo que estamos buscando, poder establecer estos vínculos entre la población y las autoridades, ¿no? Es lo que vamos viendo. Entonces, déjenme comentarles rápidamente la estructura del programa. Inicia este programa con un curso en línea que es Introducción al CERT, que lo que busca es poderles explicar antes de que lleguen al curso básico, qué es lo que van a ver en él. Entonces, eh, dura aproximadamente cinco horas, ¿no? Lo tenemos en ocho, pero lo pueden llevar bien en cinco. Y después les decía, tenemos esta formación básica que sí es presencial, en donde les enseñamos estos temas de los que les acabo de, de hablar. Después la formación de instructores, eh, este, nos, aquí en la formación de instructores, nosotros vamos a apoyarles para que puedan ser multiplicadores de esta formación. Uh -huh. Es decir, vamos a encontrar personas que tengan el perfil para poder multiplicar los conocimientos de la formación básica. ¿sí? Y después tenemos la formación de gerentes. En la formación de gerentes suceden actividades muy interesantes, porque aquí es cuando ya también el grupo CERT va madurando y lo que requiere es un administrador. Esta persona gerente se va a encargar de hacer acuerdos. Con otras figuras, ¿no? Con, pueden ser instituciones, pueden ser eh, pequeñas empresas o medianas empresas o grandes empresas para poder generar apoyos, ¿no? En donde eh, la, la empresa privada o la institución apoya a este grupo CERT para seguir formando más comunidad CERT alrededor de esta empresa o de esta institución. Y con esto, pues fortalecer a la comunidad que está alrededor de tal lugar, ¿no? Entonces, esa es una de sus, de sus actividades, pero también lo es el administrar el equipo o el administrar el, el equipo eh, material, ¿no? Y el equipo humano, ¿no? Que también es parte de, de esta actividad que pueden realizar las personas que tuvieran esta formación. Y por último, está el CERT y Sistema de Comando de Incidentes. Aquí regresamos otra vez a una modalidad en línea en donde les explicamos cómo el CERT y la autoridad pueden apoyarse. ¿no? Aquí encuentran este trabajo eh, conjunto en donde la autoridad puede pedirles a ellos el apoyo, pero también los CERT ya, es, ya entienden que es un sistema de comando de incidentes y dónde caben ellos, ¿no? dónde se pueden insertar. ¿no? Entonces, eso es eh, como la estructura del programa, que a mi parecer es bastante sólido el programa. Y quiero decirles que aquí, pues bueno, si bien vamos a, a paso, a paso lento, creo que es un árbol pequeño, pero que, con, que tiene raíces muy fuertes, ¿no? Entonces yo creo que vamos, vamos bien. Eh, déjenme mostrarles rápidamente la, la mochila CERT si quitas tantito la, la presentación para poder mostrarles ¿no? lo que tengo aquí. Gracias. Todo miembro ser debe de tener un, una mochila, ¿no? En donde va a tener un casco, un chaleco que lo va a identificar. Entonces, también debe de tener... Gogles, ¿no? guantes de carnaza, ¿no? cubrebocas, identificación, lámpara y silbato. ¿no? Y una manta térmica. ¿okay? plumas, masking tape, son algunos de los elementos que se pueden agregar. Pero con esto se les da el equipo mínimo para que ellos puedan participar de una emergencia. Entonces, esto también es importante que eh, lo sepan, ¿no? Que esta capacitación requiere de hacer este tipo de de inversión para quien la vaya a tomar o quien la vaya a tomar debe de tener en cuenta que debe de contar con este equipo. En los equipos set se ha usado este verde, pues digamos porque así ha quedado como identificado y y es útil porque de esta manera nosotros también vamos identificando a los grupos y a los a los equipos. Regresamos a la presentación, por favor. Entonces, les comento esto, ¿no?, porque pues es parte del, del equipo, ¿no?, de lo que deberíamos de tener en nuestros… entregarles a nuestros compañeros que tomen el curso básico, junto con lo que ustedes van a poder ver ahí en la, en la presentación, ¿no?, que es lo que deben de contar para poder atender esta emergencia. Como les decía, no deben entrar solamente con las manos así al descubierto. ¿no? Muy bien. Ahora… Quiero contarles rápidamente acerca de la implementación que hemos llevado a cabo aquí en Senapret. Eh, dividimos al país por regiones y lo que intentamos es poder atender a todo el país bajo esta regionalización. Hemos ido a diferentes estados donde invitamos a otros a reunirse para que ahí les damos el entrenamiento del básico y en otro momento, no más adelante, les damos la formación de instructores. ¿Qué es, lo que, qué es lo que queremos entregar a las coordinaciones estatales de protección civil, la información para que ellos, a su vez, la puedan replicar en los municipios y de esta manera poder llegar a los, a los lugares más eh, Lejanos en el sentido de estrategia de la población, ¿no? No más lejanos en distancia, sino que para la federación es más difícil, ¿no? Poder llegar a la población. Entonces lo hacemos a través de las coordinaciones estatales y municipales. Y quiero aquí comentar algo que este, a veces, ¿no? Eh, puede ser como complicado, porque la gente puede pensar, bueno, sí está muy bien el curso ser, pero. Pues este, yo vivo en la ciudad, ¿no? A lo mejor no es tan difícil. Bueno, o sea. Si nos ponemos a pensar que todos podemos tener una situación de emergencia, ayuda mucho tener y saber qué es lo que pueden hacer nuestra familia y, y nuestros compañeros de trabajo, ¿no? O las maestras y los maestros de la escuela. A mí me gusta mucho este programa, por ejemplo, como para los jóvenes, ¿no? Hay muchas eh, chicas, chicos que están en la, desde la secundaria, la prepa, la universidad, queriendo hacer este tipo de actividades, pero no saben cómo. Entonces, como que siento que este programa puede insertarse muy bien en este tipo de inmuebles, ¿no? En donde hay gente que está interesada en hacer algo, pero no tienen estos conocimientos. Y si bien no es, ¿no? Como para que salgan, ¿no? Y, y hagan eh, un, una atención profesional, sí ayuda mucho para atender las propias necesidades que ocurren en ese espacio de vida, ¿no? Si no se llevan bien con sus vecinos y no los conocen, ¿no? Porque también eso puede ser un problema. Entonces, bueno, yo vivo en esta calle hace tanto tiempo y, y no solo no me llevo con mis vecinos, los odio, ¿no? Bueno, pues ok. Pero puede ser que en tu trabajo sí puedas implementar este tipo de equipo, ¿no? En donde le apoyas al brigadista, a la unidad interna de protección civil, le apoyas para que la gente pueda hacer algo por sí misma, para sí misma, para apoyo de los demás. Y eso, pues bueno, yo creo que le, le quita un peso de encima de la espalda a los brigadistas y les apoya a hacer mejor su trabajo. Esa es la intención del, del grupo CERT, ¿no? Que el profesional pueda tener información de calidad, porque nosotros como ciudadanos ya pudimos hacer algo, ¿no? Entonces, por eso esta estrategia fue llevada de esta manera para que pueda ir insertándose en diferentes espacios. ¿no? Entonces, a partir de, de este trabajo que hemos realizado desde esa época, pues eh, hemos podido entrar a estos estados que están aquí. Eh, no, no están todas las fotos que, que, han, que se han tomado en los diferentes cursos, pero sí les puedo decir con mucho gusto que todos estos estados han tenido una participación activa tienen instructores y también ya están muchos en vías de implementarlo. El caso ahora que nos va a comentar este Benjamín es un caso de éxito porque ya han tenido acciones en este sentido y pues bueno, ahí vamos vamos caminando, ¿no? Entonces, es, eh, vamos muy contentos. También eh, ténganos paciencia a los estados, a los municipios, a la federación, porque somos en protección civil el personal, nunca somos suficientes, ¿no? los recursos no son suficientes y la estrategia, como ustedes ven, pues es un trabajo eh, de ir 40 horas en una formación que seguramente la gente no tiene para darte una semana no, este, y poder tomar esta capacitación. Entonces se va dando como en espacios muy pequeños y se va avanzando. Pero eh, así es como se logran grandes cosas, ¿no? Cuando tenemos esa constancia y esa disciplina y la voluntad de ir eh, dando paso a paso para, para poder lograr algo más grande, ¿no? Entonces, pues bueno, muy contentos con esto. Y, y para continuar, ¿no? Quiero, y ya ir cerrando. Quiero eh, darles aquí algunos ejemplos, que no quede esto solo en, en, en este, un monólogo, sino tener un poco de interacción con ustedes. Y les quiero comentar acerca de situaciones que pueden, que pueden suceder en los CERT, a ver si está quedando claro el tema. ¿no? Entonces, les voy a poner unos ejemplos y yo espero que les sean útiles porque esto también ayuda en el examen. ¿no? Entonces, situación hipotética 1. Se encuentra en su casa. Usted, ¿no? Uno de sus familiares está sufriendo una hemorragia. ¿Qué va a hacer? Opción A, corre a pedir ayuda a un vecino, porque es enfermera, porque es médico, porque sabe, porque yo creo. ¿no? Opción B: llama al, 9, al 911. Opción C atiende con los tres métodos principales para controlar una hemorragia. ¿no? Entonces, eh, por favor, vayan ahí poniendo en el chat sus respuestas. Y si ponen la opción C, por favor, díganos cómo lo van a controlar, ¿no? Porque si no, nada más van a decir C, pero no van a decir cuál. Son tres situaciones las que tengo. El, que tenga, el primero que tenga las tres correctas se va a ganar una, una congelada, un boli o a ver qué, qué, le, qué le invitamos, ¿no? Entonces, este, ok, déjenme ver el, el chat. Ay, gracias. Ok, ahí hay alguien que dice presión directa, elevación y algo más. ¿Mm? Elevación y puntos de presión. De acuerdo. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Déjenme pasar a la presentación. La respuesta correcta es: atiende con los tres métodos de control de hemorragias. Ajá. presión directa, elevación y puntos de presión. Entonces, muy bien los que contestaron la C, pero la, la contestaron con, dando cuáles son estos tres métodos. Bueno, esto que están eh, contestando se les enseña en el curso. Esto es parte de lo que se enseña eh, cómo se debe hacer. ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda, esta es una pregunta eh, que tiene opciones de respuesta diferentes. ¿no? Este es un proceso y ustedes me tienen que dar el último paso. Dice, se acerca con su equipo a apoyar a un desastre que ha ocurrido en su localidad. Sigue los siguientes pasos. Uno, se detiene, observa, realiza un plan y lo comenta con su equipo. Dos, por comando de voz llama a los que pueden acercarse a su lugar. Tres, inicia una búsqueda sistemática en el lugar. Cuatro, prioriza el tratamiento de las víctimas. Cinco, y aquí es donde les voy a dar las opciones. A, entra nuevamente a la zona de peligro a verificar si hay más personas que necesiten apoyo. B, prepara café y alimentos para las víctimas y para el equipo. C, inicia la documentación de las acciones realizadas. ¿No? Entonces, ok, ahí ponen A, C. Muy bien, muy bien. De acuerdo. A y C son las que más están. Las que más están llegando. A y C. Muy bien. De acuerdo. Ok. Bueno, les voy a dar la respuesta porque ya no me queda mucho tiempo. ¿no? La respuesta correcta es la C. Inicia la documentación de las acciones realizadas. ¿no? Un miembro CERT, una vez que entró a una zona de riesgo, no puede volver a entrar. Nada más puede entrar una sola vez. Entonces, todo este tipo de orientación bien específica, bien limitativa, se les enseña en el curso, porque es lo que queremos que la población sepa hacer sin ponerse en riesgo. ¿no? Entonces, por eso este curso me parece que puede ser, como les digo, útil para todas las personas. ¿no? Entonces, inicia la documentación que, como les dije hace, un, hace unos diapositivas atrás, pues es la información que se les va a dar a las autoridades y que eso permite que ellos tengan información de calidad. Uh -huh. Bueno, vamos a la última. Situación número tres. ¿no? Usted va un, en un autobús camino a su casa. De repente voltea por la ventanilla y se percata de un incendio en un centro comercial. Usted se ha capacitado en ser y sabe que puede ayudar. Se baja del autobús y se dirige a la zona. Y la pregunta es: ¿Usted ha hecho lo correcto? Díganme sí o no. Sí, sí, no, 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 sí, sí. Ok. No, no, ok. Sí, sí. Muy bien, ahí también van como 50-50. ¿No? Aparecen los sí y los no. Acuerdo. Ustedes no lo pueden ver, pero nosotros aquí sí los leemos a todos. ¿no? Muchas gracias por su participación. Ajá. Y muy bien, les, les cuento. ¿Usted ha hecho lo correcto si se baja del autobús porque ya tomó el. y puede apoyar? Y la respuesta es no. Ajá. ¿Por qué? Porque usted tiene un equipo de protección personal, no tiene un compañero y el ser, recuerdan algo bien importante, solo actúa dentro de su localidad. ¿Eh? El ser no va a irse a, como les dije desde un principio, no va a ir a pararse a otro lado, no, no, o sea, lo, lo que puede hacer uh -huh, es atender solamente desde su marco de vivienda o desde su marco donde convive día a día, hasta ahí. Uh -huh. Entonces, ahora también consideran que si es un centro comercial, pues es muy probable que también haya un equipo ¿no? preparado dentro de este centro comercial. Pero habría que ver la situación en todo caso, ¿no? Entonces, a veces las respuestas se pueden volver polémicas. Uh -huh. Entonces, eh, ¿se puede hacer algo? Pues sí, seguramente, ¿no? Pero vamos, eh, el tema es no que sepan hasta dónde puede intervenir el cert ¿no? entonces eh, con esto no estaría completando parte de lo que es la presentación eh, y pues compartiéndoles esto y por último me resta decirles que nuestros siguientes pasos es generar algo como lo que les compartió Héctor con los grupos voluntarios como lo que les compartió Carla con las comunidades resilientes, nosotros también estamos en vía de construir este espacio en donde estos grupos CERT se puedan registrar, la eh, protección civil de los estados y los municipios tengan acceso a esta información para generar lo que les dije a un principio, el vínculo, el puente de comunicación entre las autoridades y la población para que ambos sepan que ahí están y que pueden contar uno con el otro, que, que en realidad eso es lo que necesitamos en una situación de emergencia y desastre, saber que quién está del otro lado del teléfono y con quién podemos contar para poder resolver las situaciones de manera más rápida. Entonces, pues por mi parte sería, sería todo. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Aquí dejo los datos eh, de capacitación en donde me encuentro a sus órdenes. Muchas gracias. あっ <music>